Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Académicas. Hoy vamos a continuar el ciclo sobre prácticas para aprender y sanar. Estoy muy feliz de recibir a Sabina Nea Tari, que es una investigadora y facilitadora independiente, curadora y artista, pedagoga y aprendiz, y que trabaja en las transversalidades emergentes de lo cultural, lo educacional y las prácticas artísticas. Bienvenida, Sabina, mucho gusto de tenerte con nosotros hoy. Hola, hola, Juliana y todas y todos. Muchas gracias. Ya gracias a ti por aceptar llegar al instituto. Y ya veo desde la presentación que te interesa mucho trabajar los opuestos, ¿no? Curadora y artista, facilitadora, pedagoga, aprendiz. No abandonas sí. Ningún rol. Sí. Bueno, me parece más honesto, ¿no? Como no decir solo que soy pedagoga, pero también que estoy aprendiendo todo el tiempo. Entonces, ¿vas a comenzar hablándonos sobre el trabajo en la foresta, en la Foresta Collective? Esa presentación. Sí, ¿no? Podemos entonces compartir. ¿Quieres que empiece con esto, no? Trabaja un poco de... Sí, o sea, que nos hables un poco de tu trabajo y luego nos movemos así hacia las como preguntas más críticas y la reflexión sobre esto, ¿no? Genial, muy bien. Entonces empezamos con... Sí. Bueno, siempre es una pregunta grande qué es Foresta, qué es Foresta Collective, qué es el colectivo, qué es lo que estamos haciendo. Siempre nos cuesta, o a mí me cuesta por lo menos ponerlo en palabras, pero así decir muy rápido lo que queremos hacer es como una especie de artesanía de futuros ecológicos. Y digo artesanía porque no me parece, no nos parece como colectivo que existe solo un futuro ecológico y así tenemos que seguir, sino que hay muchos, ¿no? Como este pensamiento también de, creo que de zapatistas fue, ¿no? Que el mundo de muchos mundos o el mundo donde muchos mundos caben. Y eso... Partiendo de esa conciencia o ese sentimiento, este saber o este sense, ¿no? Como el sentir, pensamos sobre la foresta como eso, artesanía de futuros ecológicos. Y también nos gusta mucho pensar que no son solo historias de que necesitamos, de cómo es, por ejemplo, un futuro donde yo deseo vivir o donde yo quiero vivir, sino también sentirlo con el cuerpo, ¿no? Donde yo quiero estar, donde yo quiero ser, donde me siento bien, donde amo el mundo donde estoy viviendo, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pensamos en los formatos que hacemos con el colectivo de la foresta como contenedores para cofloreción, donde una historia no está cancelando a la otra. Y también por eso estamos pensando sobre metáforas de canción. Y en este texto muy pequeñito ahí, si alguien se interesa, se puede leer un poco de eso también, que quizás no son las historias que necesitamos, sino las canciones, ¿no? Con las canciones que podemos cantar juntas y que podemos, incluso que pueden tener muy distintos contenidos, ¿no? Que en las canciones de antes, que muchas veces, como las historias, las fairy tales, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los cuentos. Los tienen, cuentos de hadas. Sí. Los cuentos de hadas, sí, que muchas veces tienen muchos distintos finales, ¿no? Que a veces comienza de un lado y se acaba en una forma muy distinta, depende de quién está contando esta historia. Y lo mismo con canciones, así un poco de folk de antes, que cada una canta lo que le siente, lo que canta el corazón, ¿no? Un poco así. También la canción tiene esta idea del ritmo, de la armonización y del sonido que siempre es vivo, ¿no? Porque la literatura puede ser que ya nos llegue de los muertos, o,
pero ya la canción, bueno, ahora también se graba, pero sí. Es igual leer que cantar. Sí, totalmente. Y quizás, ¿sabes? Quizás un día empezamos a cantar y tú cantas así, pero otro día te sientes diferente y de repente cambia lo que tú cantas, ¿no? Como ayer te sentiste triste y canción fue a esa dirección y hoy te sientes más feliz, no sé, es un ejemplo muy simple, pero me parece que las canciones, exactamente como dices tú, son vivas, entonces pueden cambiar, pueden fluir. Y bueno, podemos pasar también a la siguiente página, Chris. Sí, un poco de elementos de nuestro trabajo. Siempre decimos elementos porque principios suena muy rígido, así, estos son nuestros principios, siempre lo hacemos así. No, intentamos fluir un poco también como las canciones, ¿no? Aprendiendo un poco de no fijar cosas demasiado. Y bueno, los elementos con quien trabajamos son los países, paisajes vivos, entonces intentamos aprender del mundo más que humano. También invitamos a los participantes en nuestros formatos siempre salir al aire libre, ¿no? Estar fuera, estar no solo en los mundos hechos por humanos, sino conectar con plantas, conectar con animales, insectos, no sé, depende, ¿no? De la intención. La otra cosa que es importante para nosotros es que investigación y práctica se juntan. Entonces siempre escribimos o en una palabra o con un hyphen. A veces no me salen las palabras en español, perdonan. Un guión. Hyphen es guión. Guión. Sí, entonces que sí, son como elementos que usan para jugar con palabras, hablábamos antes. Y también sí, descubrir, exacto, que dentro de las palabras, que son semillas, uno como abrirlas y encontrar mensajes ocultos. Sí, también usa como estos otros elementos gramaticales, el guión, el paréntesis. Sí, o encontrar un otro significado, un significado nuevo, porque nos parece que la lengua es un poco algo que determina nuestra mentalidad, ¿no? Porque las lenguas nos abren mundos. Entonces, si somos capaces de decir algo con las palabras, entonces significa que somos capaces de sentirlo o de vivirlo. Y las cosas que no hemos descubierto cómo llamarlos son como no valorados o no, ¿cómo se dice? Acknowledged, ¿no? Como no reconocidos. No reconocidos, sí. Entonces también por eso la lengua, el lenguaje es muy importante. Y también lo que nos parece muy importante es transdisciplinar, no fijarnos en una disciplina. Por ejemplo, no decimos que somos un colectivo de arte o de ciencias, simplemente decimos, La Foresta es un colectivo fluido e intentamos conectar distintos mundos, ¿no? Distintas disciplinas en lo que estamos haciendo para que compartir percepciones quizás o perspectivas. Y luego el cuerpo, lo que llamamos embodied culture, siempre no sé cómo traducirlo, como el cuerpo, conciencia del cuerpo, está un poco en el, como el punto de partida en todo lo que estamos haciendo. Como el cuerpo que conecta el mundo interno y el mundo externo. El cuerpo que hace que estamos vivos, porque que vivimos como cuerpos. De hecho, todo que nos rodea vive como cuerpo, ¿no? Muy distintos cuerpos de las plantas, ¿no? Como es como, wow, un cuerpo muy, muy, muy distinto de nuestro. Pero así vivimos todos y todas que estamos ahora vivas, ¿no? Sí, entonces, yo también estuve luchando un poco con la traducción de Body Culture y yo lo traduje más o menos como cultura encarnada, porque también tenemos otros programas donde hemos estado hablando sobre teatro y sobre cómo la condición de experiencia atraviesa nuestra vida. Y realmente cualquier tipo de teoría o cualquier tipo de práctica tiene mucho que ver
con el cuerpo y dónde nos estamos insertando. Entonces, también parece que tienes este elemento un poco del teatro, ¿no? Sí, del teatro seguramente, o del teatro vivido cada día, ¿no? De lo cotidiano, del teatro cotidiano que vivimos, sí, mientras que estamos aquí, ¿no? Estamos, mientras que vivimos. Pero también como aprender de no solo confiar en una percepción, ¿no? Por ejemplo, o sea, intelectual, o solo las emociones, o solo las sensaciones, o espíritu, no sé, es como el cuerpo que lo contiene todo, ¿no? Y cómo aprendemos a escuchar el cuerpo, a tomar esta conciencia que puede florecer en nosotros, esta percepción corporal también. Sí, luego las artes o la creatividad como en el sentido más amplio o la imaginación en el sentido más amplio nos inspira mucho lo que decía Joseph Beuys sobre arte o sobre creatividad, que es como aumento de los poderes creativos para para avanzar las estructuras de pensamiento, ¿no? Como las estructuras distintas estructuras que nos rodean o que donde estamos enraizadas, puede ser las estructuras de aprendizaje o de donde trabajamos, o bueno, ciudades o incluso países, cómo el arte puede ayudar a avanzar estas estructuras de pensamiento a través de imaginación, a través de intuición, a través de inspiración, que no solo fuesen como procesos intelectuales. No sé si lo estoy diciendo, ¿no? Como que no paramos o no terminamos con la comprensión intelectual pura, sino que también se desarrolla el sentimiento, que se desarrolla intuición, bueno, se desarrolla la voluntad también, ¿no? A través de las artes. Sí, las artes enseñan esto, que ayer estaba justamente hablando que muchas de nuestras, en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, el lenguaje no solo lo entendemos, también lo usamos. Y así pasa con casi todo, ¿no? Que el arte nos inserta en esta perspectiva de la herramienta, de que el uso y el hacer es también una manera de entender y de pensar. O sea, el pensamiento no se queda en quedarme quieto y reflexionar sobre el mundo, o sea, hacia adentro. También hay que ir hacia afuera y usar las herramientas, ¿no? Incluso a veces pensar también como el cuerpo mismo es una herramienta, y uno puede dominar esa herramienta también si uno hace danza o hace teatro o no sé, los deportes o... O sea, es algo que tenemos para explorar casi infinitamente, ¿no? Mientras estemos aquí. Sí, y después juntarnos, ¿no? Esto de práctica colectiva me llegó al último elemento que quería mencionar. Exactamente cuando salimos a actuar, que también nos encontramos con los otros, otros humanos y no humanos, con distintas percepciones, y explorar el potencial colectivo, nos parece fundamental, de hecho, ¿no? Cuando hablamos de futuros ecológicos, que estas, al final, ecología es una interconexión, es una conexión entre distintos actores en una ecología. Entonces, fomentar esta conexión y explorar nuevos, bueno, que también dejar, crear espacio donde nuevas percepciones o nuevos entendimientos pueden nacer, ¿no? De esta práctica colectiva. Y entonces podemos pasar a la siguiente página, Cris. Sí, así, para decir los proyectos que, donde, sí, que estamos haciendo, son más que nada tres líneas de trabajo. Que es el formato principal donde trabajamos, lo llamamos academia estacional, porque está, sí, pasa en cuatro estaciones, y es siempre muy,
muy ligada a las cuatro, los cuatro recorridos de la academia son muy ligados a las estaciones. Y entonces como las, no sé si quieres que hable un poco más con detalle, Juliana. Sí, porque en la academia, bueno, lo que hacemos es mirar, empezar por el cuerpo, eso, donde nos como colocamos, y lo llamamos ecologías personales, ¿no? Empezamos ahí. Y luego vamos como con ciclos convergentes, con ciclos que están, nos rodean. Vamos a los espacios relacionales, el invierno, que es un poco más, este viaje es un poco más interno, digamos, porque uno mira su propia filosofía de la vida. Y luego por la primavera salimos y lo llamamos Crafting Futures, es como esta artesanía de futuros o pensar propias intenciones, cómo nuestros trabajos están enraizados en el mundo y pensar con quién estamos trabajando realmente, ¿no? Porque muchas veces fijamos en las personas humanas, pero olvidamos que nuestro trabajo es imposible sin todo el mundo más que humano, ¿no? Que nos también apoya y da recursos, como decimos normalmente, y preferimos no usar palabra recursos, sino apoyo. Sí, okay. Si uno expande como esta idea de la vida pensando en la temporalidad, al final es otra temporalidad y es otra vida. O sea, es otra manera de cambiar entre sí, porque si uno mira una piedra, también es transformada por la luz del sol, por la acidez, por el agua, por nosotros mismos. Sí, y hay este constante intercambio donde estamos o somos influenciadas, pero también influimos, es siempre esta reciprocidad, ¿no? Que siempre pasa en cada momento. Yo inspiro el aire y expiro el aire, y luego este aire camina por el mundo, ¿no? Volando, y a lo mejor llega de Berlín, donde estoy ahora, a Cuba, y tú lo inspiras también, o mientras tanto quizás ya lo han inspirado y expirado otros seres, no sé, el plancton en el océano que nos separa o conecta, etcétera, ¿no? Como siempre hay esta reciprocidad de influencias. Sí, ¿dónde estuvimos? En la cisna. Bueno, sí, esto es. Ah, sí, el último ciclo, el verano, es sobre, lo llamamos gentle steps, es como pasos suaves. ¿Cómo hacemos pasos hacia, como tú decías antes, no solo pensar en algo o estar en el mundo interior, imaginando como yo, ¿cómo se dice? Weaving futuros, ¿no? Como están tejiendo. Tejiendo futuros o tejiendo mi trabajo, muy distinto de lo que me ofrece mi alrededor ahora. Pero claro, es muy importante, pero también no es suficiente. Entonces también necesitamos salir y ya empezar a hacer pasos hacia esta visión. Y es el verano para nosotros, porque es cuando todo está en su... toda la naturaleza está, lo que llamamos naturaleza, ¿no? Sí, como todo explota porque las frutas empiezan a aparecer. Entonces es por eso que lo hacemos en verano, para juntar con esta energía. Y sí, luego hay Woods in the City, que también no lo traduzco porque es como bosque en la ciudad. Sí, quizás puede tener una madera relación. En la ciudad, sí. Sí, bosque en la ciudad. Bosque, sí. Y es nuestra, es un poco nuestra, ¿cómo se dice? Playground. Patio de recreo, ¿no? Patio de recreo, de juegos. Es donde exploramos el campo colectivo, es donde exploramos las formas de colaboración, es donde exploramos co-creación, o cómo escuchamos, la escucha también, ¿no? Como invitamos a personas muy distintas y exploramos qué podemos hacer juntas, de hecho, ¿no? Si nos juntamos aquí ahora con un tema,
Y ahí también estamos intentando usar o hablar distintos lenguajes, como a veces cocinar y comer juntos, ¿no? A veces que hay como elementos de performance, a veces hay elementos de exposición, conversaciones. Entonces, sí, son nuestros experimentos en la práctica, investigación práctica colectiva. Y por último, por primero, hay trabajo con los niños y lo llamamos historias salvajes y es donde, sí, con formato de aprendizaje para y con niñas y niños, que también exploramos las mismas preguntas que con adultos, pero a través, más que nada a través de historias, a través de contar historias, dibujar historias, pintar historias, hacer teatro, cocinar historias, pero siempre así basado en storytelling, ¿no? Un poco. Y bueno, es... ¿Y este trabajo es puramente con niños o también es como un dispositivo que se puede extender a adultos? Porque nosotros también lo usamos con adultos, ¿no? Sí, realmente es lo mismo que con adultos, pero con niños. Es simplemente para un poco tener la estructura, porque siempre estamos buscando una estructura que no nos quita el aire, pero al mismo tiempo que nos puede mantener también, ofrecer un contenido así bastante estable, porque si no es demasiado fluido, también nos perdemos, ¿no? También necesitamos contenidos un poco más estables y es por eso que hay esta separación. Pero al final es lo mismo, en cada contenido es, contenedor, quería decir, cada contenedor es el mismo trabajo que la foresta que estamos haciendo. Y luego si vamos, avanzamos, hay un poco de las fotos, podemos ver de fotos de... sí, podemos avanzar, Chris, un poco así, simplemente para ver las fotos de formatos pasados. Ah, sí, de hecho también... Estos son los círculos de quien estaba hablando. Podemos pasar... Sí, y simplemente la última, así para decir de quién son las fotos y las ilustraciones. Y ya está, es simplemente como una pequeña introducción a la foresta y qué estamos haciendo, o nuestras intenciones y nuestros pasos. Sí, estas intenciones. Gracias, podemos, sí. Ahora me gustaría hablar, ya vimos un poco el trabajo de la foresta, me gustaría hablar con las metodologías un poco que hay detrás, ¿no? ¿Cómo hacen para, cómo curan los colaboradores que dan? Por ejemplo, otra cosa que me interesa mucho porque ayuda como después uno personalmente a investigar un poco más es que a los autores les inspiran. ¿Dónde podemos leer un poco más sobre, no sé, ecología y prácticas artísticas que tienen estas nociones ecosóficas de interacción con la naturaleza, que usan mucho la metáfora de la naturaleza? No sé si hice muchas preguntas. Sí, son muchas preguntas, pero me acuerdo de la última, entonces. Claro, autores hay muchísimos que nos inspiran. Donna Haraway me viene como la primera, pero hay muchas, muchas, muchas. Karen Barat, Marisol de la Cadena, Bayo Komolafe. Con Marisol y Bayo también hemos trabajado un poco en la Seasonal Academy, en la Academia de la Foresta. De hecho, siempre intentamos invitar también a las personas que nos inspiran o que el trabajo de quien nos ha inspirado. También tenemos una biblioteca, bueno, biblioteca, una... Si puedo compartir la pantalla, os puedo enseñar. Porque la tenemos online.
Sí, entonces... voy a probar. No, no puedo compartir la pantalla, pero os puedo enviarlo aquí entonces en el chat. Ah, sí. Justo esto. Juliana, tú ya lo sabías. Pero ahí no hay todo. Claro, siempre esta biblioteca es un poco de hace 2 años o de hace 3 años. Pero también intentamos compartir nuestras inspiraciones ahí. Y las metodologías siempre siempre partan pues de eso, del cuerpo, de la creatividad, o cómo aumentamos los sentidos también, cómo empoderar los sentidos, que también confiamos más en nuestras percepciones sensoriales. Sí, habíamos hablado un poco con otro invitado sobre este sentipensar, ¿no? Y entonces vi así también porque te hablaba del desafío de poner todo esto en español, porque siempre lo veo en inglés, y que decías que había como un conocimiento sensual. Sí, yo creo que es como un poco volviendo a cómo era la academia y cómo se socializaba y se creaba el conocimiento en la antigüedad, que también era colectivo. O sea, no es como ahora que vas a tu biblioteca, pones tus audífonos y miras tu pantalla, sino que había un paseo, había comida, habían, no sé, más abrazos y se interactuaba con la naturaleza, y la naturaleza era una inspiración, y también era una inspiración las emociones, también era una inspiración el otro. Que esto me pareció súper interesante cuando leo, son un instituto del bienestar. Entonces, también son un curso de cocina, una escuela de arte, un entrenamiento de desarrollo personal, una escuela de emprendimiento, un espacio para personas versátiles y un dojo de movimiento y conciencia. Ah, escuela de reconexión con la naturaleza. Luego pone, ¿por qué la vida no está dividida en departamentos como está dividida la universidad? Sí. Pues me alegro mucho oír que también tú dices que la academia antes también era así. Yo no lo sabía. Sí, es para mí me parece una vuelta completa, una vuelta a leer a la academia originariamente. Como yo la recibí así, las imágenes de los griegos y bueno, también en otras culturas de la antigüedad. Sí, porque me parece que, bueno... Es que ya el otro día lo estuvimos hablando también dentro de la foresta, con otras personas en el colectivo, que a los humanos nos gusta mucho los ismos, ¿no? Como comunismo, capitalismo, activismo, ecofeminismo, etcétera, ¿no? Pero al final son las cosas que encontramos que hacen sentido, están en el cuerpo también, ¿no? Como está, cuando tú dices, tú es ahí en la pantalla, qué pérdida, ¿no? Qué pérdida que el aprendizaje fuese solo así, tú con tus audífonos. Y con una pantalla, qué tristeza, ¿no? Como no estar en el cuerpo, no estar moviéndote, no estar con otros, no estar fuera, no estar comiendo, a veces, ¿no? Como así, como el proceso de placer, de disfrutar también de la comida y no comer muy rápido porque es una pérdida de tiempo y tú quieres ahorrar el tiempo porque tienes que leer 100 libros más. Pero yo creo que... Sí, es por eso también que me parece, si antes también la academia fue así, sí, porque eso tiene mucho sentido para los sentidos y para, ¿no? Para el sentido de quién somos.
Sí, yo, otras cosas que me recuerdan las ideas de cómo, por ejemplo, esa es la filosofía en la antigüedad, es que ponen, primero que te convertirás en ti mismo, ese era el antiguo promesa o mandato que le hacía el a Sócrates, ¿no? O, no a Sócrates, sino a cualquiera que lo visitara, decía conviértete en ti mismo. Y luego están estas ideas de la atención, el asombro y el cuidado, que también son muy de la antigüedad, de estar completamente, o sea, los seres humanos en la antigüedad no se creían como creen los seres humanos, como un poco después de la modernidad, que ellos eran separados de la naturaleza, no, ellos sabían que eran un elemento más de la naturaleza y no uno muy especial o muy superior o el 50% del mundo, era como, bueno, yo soy un elemento más de este cosmos. Y al mismo tiempo sabían que el misterio, a veces el más grande, era uno mismo. Y que entonces, interactuando con todos los demás elementos, este misterio a lo mejor se me revelaba de alguna manera. Sí, también es como ser uno mismo. No puedes ser tú misma estando en tu habitación o tu estudio o como, ¿no? Siempre ahí es ser uno mismo o una misma en relación con otros, ¿no? Es que es así donde descubres quién eres, en relación con otras personas, con humanos y no solo, ¿no? Más que humanos. Pues sí, entonces también quería hablar, que hablamos un poco en las conversaciones anteriores sobre la idea de educación, que también es otra de las ideas que atraviesa este ciclo. Yo realmente no me gustó llamarle al ciclo educación, le llamé más prácticas para aprender o prácticas para sanar. Entonces, me parecía esta idea, si pensamos en la educación, en un cuerpo encarnado, si la educación tiene que ver también con la salud, si la educación tiene que ver también con, no sé, como tener mejores relaciones sociales, políticas, un poco de esta idea me preguntaba. Perdona, Juliana, me estuve mirando el chat y no, ¿puedes decirlo de nuevo? Sí, quería un poco escuchar tus pensamientos sobre la idea de educación. ¿Y con qué lo ves relacionado? Si tiene relación también con la salud, con todas las demás prácticas colectivas, si la educación puede ser como una práctica colectiva fundacional y de ahí las demás prácticas se nutren y al revés también, ¿no? Sí, bueno, es todo eso. Para mí la educación es estar vivo, significa estar siempre aprendiendo, ¿no? Es algo que no es como, ah, mira, de 7 a 12 años estás en esta educación, después pasas a esta educación, o ya cuando eres adulto, pues ya basta, ¿no? Ya solo trabajas y no aprendes. Pero yo creo que para mí vivir significa aprender y entonces siempre me sentí o casi siempre me sentí un poco sin aire en espacios educativos donde me han invitado de pequeña y luego también en las universidades, siempre me faltaban cosas o me faltaba algo o había como demasiado y ya no podía respirar, ya no podía ser yo en este sentido, ¿no? Como ya tenía que hacer compromisos conmigo mismo para que mis profesores fuesen felices, porque yo tenía que hacer algo que yo no quiero hacer o que no me interesa. Y entonces fue luego cuando apareció Foresta, fue muy claro que procesos de aprendizaje van a ser en el centro de lo que estamos haciendo, porque para nosotros fue un proceso más honesto, porque siempre estamos aprendiendo. Y al final es como aprender a amar el mundo, ¿no? Al final es como, es eso, ¿no? Es como, ahí aparecen cosas, tú también dijiste de estos, de gemelos, de siempre estoy intentando escribir las dos perspectivas, o porque sí, hay cosas que,
en el mundo que pasan, que a uno puede decir, pues no me gusta esto, pero luego te haces preguntas, pero yo cómo estoy conectada con esto, o conectado con esto, ¿no? Como, como entrando adentro y así ir hacia afuera, son procesos muy similares, casi lo mismo, ¿no? Como estoy aprendiendo sobre el mundo, estoy aprendiendo sobre mí misma. Y esta idea de aprender con alguien, aprender con los otros humanos y no solo, ¿no? Esta frase que aprendemos de Marisol de la Cadena, humanos y no solo, porque somos humanos, pero no solo. Sí, también nos afectan los procesos físicos, como a otros. De hecho, experimentamos procesos físicos con otros. Y yo creo que es un poco la ética, por ejemplo, con animales o con plantas. También es mucho si logramos entender que también tenemos esa naturaleza vegetativa, psíquica y en nosotros mismos. Entonces, como no haces una ética que es solo de cerebral, sino que es también algo que uno puede sentir. Entonces, a mí me gustaría realmente mostrar la biblioteca, porque me parece muy interesante. Vale. Bueno, aquí está. Entonces, comentarnos un poco de esto, sí. Sí, esta biblioteca salió de un proyecto que se llama Ecologies of Attention. Y en Ecologies of Attention hay como semillas de también espacio en relación. Eduard Guisán es el primero que sale en la biblioteca porque... Es un antillano aquí de Martinica. Sí, sí. Sí, me gusta mucho este filósofo. Y sí, luego si vamos hacia abajo, hay como las temas centrales de la foresta, que es espacio relacional, pero también si vamos más abajo, sí, la comida, que nos interesa mucho y nos parece que tenemos que mirar hacia allá porque es como la fundación de nuestras vidas, ¿no? La comida no es algo, como decía antes, no es... rápido para ahorrar el tiempo para las cosas importantes, sino son cosas importantes como comida o sí, relaciones con otros, con no humanos, con el mundo más que humano, como dice David Abraham, que también es el libro que sale aquí. Y luego también sale... sí, aquí esto es también sale el Miyazaki porque nos encanta su filosofía que está como una luz atravesando sus películas que nos encanta realmente es el rol de la mujer, de las chicas que salen ahí y de la conexión con la naturaleza. Sí, Bruno Latour. Bueno, y ecologías personales, aquí están. Tenemos que poner más libros porque ya esta biblioteca tiene 2 años. Pero sí, como intentamos poner aquí cosas que nos inspiran, que nos parecen muy honestas en su ámbito. Y son libros y no solo libros, son también películas, son... sitios web son también cuadros a veces. Sí, como distintas pedagogas que trabajan con el cuerpo o con conciencia en el cuerpo, ¿no? Como la mente y el matter, y el cuerpo. Mira, Plato está aquí, la academia. La República. Sí, y luego... Ah, sí, Pedagogy Otherwise es algo que trabajamos junto con Ecoversities, sí, que también tú conoces las Ecoversities, que es un módulo que hemos hecho juntos con Alessandra y otros colaboradores. Y
Sí, las nuevas narrativas es una pregunta muy grande, muy, muy, muy grande. Las historias que guían nuestras vidas, que siempre son búsquedas. Y es por eso que ahora mismo hemos llegado al pensamiento que quizás no son historias, son canciones. Entonces intentamos cantar mucho. De hecho, Juliana, quizás podemos cantar contigo hoy. Ya está, bueno, tenemos que poner otros libros porque aquí faltan muchos que son importantes también para nosotros. Sí, pues me hace pregunta de qué significa cultivar colectivamente futuros ecológicos. Entonces, ya ahí tiene un montón de bibliografía para performar esta idea, porque tampoco tiene una interpretación sola. Es una propuesta que se puede interpretar de muchísimas maneras. Como decíamos antes, el futuro personal es un futuro entre muchos futuros. Sí. Totalmente. Sí, es por eso también como la pregunta central también, cómo mantener espacios vivos, ¿no? Y esto en ese sentido... este espacio está online, está en persona, está presencial, esto da igual, pero que sea espacio vivo, ¿no? Donde también está el potencial colectivo de inventar cosas, de avanzar estructuras de pensamiento, de avanzar de cómo nos relacionamos uno con otro, pero también con el propio cuerpo, que donde pueden, esas flores pueden florecer, ¿no? Como este espacio también que estás manteniendo aquí. Sí, un poco volviendo al título de Enredados, porque también otra de las mitologías como así de América tiene que ver con que el mundo se hace tejiendo, ¿no? Que hablamos sobre tejer. Uh-huh. Y entonces ahora vemos, entendemos muy bien esta idea de la red porque estamos en redes sociales y entonces damos la metáfora de la red a casi todo. Pero la red nos recuerda y también es un reconocimiento de que estamos muy interconectados y que no estamos en este mundo aislado, o sea, no hay ni siquiera una piedra aislada. Y, bueno, ya lo vimos con la pandemia, ¿no? Que sí. Algo que pase al otro lado del mundo, todos estamos implicados. Totalmente. Y la pandemia también es como un aprendizaje, ¿no? Donde que estamos viviendo colectivamente. Que nos enseña algo y ahora es también la pregunta, si continuamos a hacer así, no pasa nada. No oímos. O elegimos aprender de esta experiencia, ¿no? Y también cuando dices que el mundo está enredado, pero también en este sentido, es por eso también que siempre intentamos ver distintos lados de, o antes que yo voy a echarle culpa a alguien, que siempre puedo mirar cómo estoy yo con este tema, cómo estoy yo en otros círculos, ¿no? Como en otros, quizás puntitos pequeños de ecologías personales, pero cómo es mi relación con este tema. Y es también el mundo enredado, porque en el mundo enredado, en este sentido, sí que todos estamos en este tejido interconectado. Y ya casi un poquito para terminar, a mí me gustaría volver a la pregunta que hice antes, pero que empecé a poner muchas preguntas. Era la idea de educación. Me había dicho que ustedes entienden más la educación como Bildung. Entonces sí. Me quedé muy curiosa. Bueno, me dices qué cosa es Bildung y es una palabra alemana, ¿verdad? Sí. Sí, Bildung. Ay, ¿cómo lo traduzco? Espera, voy a... Es construir, pienso. Ah, construcción, sí. Sí, y es como... Es interesante también la etimología, ¿no? De dónde viene educar, educación y Bildung. Es como estamos construyendo algo. Y si es un Bildung colectivo, si es una construcción colectiva,
qué es lo que queremos construir. Me parece muy interesante este metáfora también que lleva esta palabra Bildung. Pero creo que cuando hemos hablado de eso fue también sobre jerarquías, ¿no? Que jerarquías no nos ayudan a educar o no nos ayudan a aprender, no nos ayudan a construir o a tejer, depende de qué metáforas queremos usar. Porque crean algo que a veces está bien porque es útil, pero otras veces ponen separaciones artificiales y es como si entonces estamos haciendo pasos por atrás a través, ¿no? Como de estas jerarquías. Yo creo que es eso, ¿no? De que hemos hablado, Juliana. Sí, porque también asociamos, o sea, en el instituto tenemos estos tres ciclos paralelos, ¿no? Entre autoridad, autoritarismo, cuidado y educación. Y al final parece que son temas muy diferentes y que se pueden abordar desde disciplinas muy diferentes. Sin embargo, siguen apareciendo referencias desde una disciplina a otra a los mismos temas. Son como tres dimensiones que son muy importantes mantener comunicándose una con la otra porque todo está ahí. O sea, el manejo de la autoridad, el cuidado, todo esto ya viene desde la educación. O sea, ¿qué oportunidades damos a los niños o qué oportunidades nos damos a nosotros mismos? Y cómo entendemos el aprender y cómo entendemos el sanar y el comunicarnos, está todo relacionado. Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo estamos en relación? Yo creo que muchas veces esta autoridad o jerarquías vienen del sitio donde no sabemos cómo relacionarnos. Como tenemos miedo al otro, a ver el otro, a sentir el otro. Y entonces creamos como estructuras artificiales, como si fuese ayuda, pero realmente no nos ayudan porque no nos conducen a coflorecer. Al final es eso, ¿no? De co-flourishing. Y para mí, personalmente, o también lo que estamos haciendo con la foresta o en la foresta, es cómo evitamos eso, cómo aprendemos con alguien y no nos separamos y decimos, ya lo sabemos todo y ahora vamos a hacer un como una cosa frontal y pretendiendo que sabemos la verdad, pero sería una mentira porque el mundo cambia todo el tiempo y solo lo que podemos hacer es estar en escucha, estar con atención. Y desde la atención viene el cuidado, los cuidados vienen de atención, ¿no? De realmente estar ahí y estar dispuestos y dispuestas a sentirlo todo, a vivirlo todo, ¿no? Como así, con otra persona y no crear estas jerarquías para que nos salven de sentir, de no... Entonces, si yo me separo, no hace falta que siento eso. Entonces, me puedo como crear esta separación artificial para evitar sentir al final, ¿no? Sentir qué significa si yo no me pongo a un pedestal y si salgo de ahí y si estoy con el mundo, si estoy con los otros. Sí, pensarlo como práctica colectiva, como creación colectiva, como que es lo que es realmente, ¿no? Es lo más honesto. Lo demás es cualquier otra cosa. Y ahí también tanto pensar la comunidad, un poco esta idea de los gemelos, como la inmunidad. Y tanto que sea una actividad gozosa, donde nos divertimos y donde nos nutrimos, pero a veces puede ser algo que causa dolor. Y también hay que acompañar el dolor o convertir el dolor en poesía, porque mucha poesía viene del dolor, ¿no? Pero viene como saber de otro sitio en uno mismo, ¿no? De como esto de que estábamos hablando en el invierno juntos con Amaury también, ¿no? Como la poesía
nos hace crear mundos, pero otros mundos donde también sí hay dolor, pero está bien también, ¿no? Como está, no es horroroso que hay dolor, es también como parte de esta vida. Es un otro gemelo, es un otro lado de amor, quizás. Y de aprendizaje. Sí. Sí, es como ir a otra visión sobre, o tener propia visión sobre la visión que me han dado. Pues yo creo que un poco ya se nos acaba el tiempo por hoy. una pena, pero hay muchísimos temas para seguir reflexionando. Y le invito a todos los que están escuchándonos hoy que dejen preguntas para Sabina. Y yo creo que bueno, es que seguir conversando y que estamos en esta fase así un poco experimental, ¿no? De como casi regresar, porque hablamos esto de la antigüedad, sin embargo, ya no es lo mismo, porque ahora tenemos toda una experiencia que no es que seamos los antiguos ahora hay toda una experiencia también de la modernidad que también estamos empleando, porque no se abandona tampoco el paradigma de la academia nacional ni de las estructuras. De hecho, usamos tecnología que surgió en esta época y creo que no se trata como de abandonar, y que la ecología tampoco se trata de pronto regresar a ser los antiguos, sino poder integrar todos estos paradigmas en uno y ver qué es la manera más sana de hacerlo. Porque al final no podemos regresar, es imposible, este río ya ha cambiado. Sí. Ya nos estamos bañando en otras aguas. Sí. Y otras aguas se están bañando en nosotras. Sí, así es. Entonces, si quieres dejarme un mensaje para terminar. ¿Un mensaje de mí? Sí. ¿Íbamos a cantar? Bueno. Ah, sí, sí. Yo prefiero no cantar. Cantamos. ¿Qué canción? Quizás uno sobre el río. Ahora me viene uno de Galicia de nuevo. No, es lo único que puedo cantar, Barquito de Papel. No sé si conocen esa, pero prefiero no cantarla en público. Pero conoces una canción sobre el río, porque ahora como hablamos de los ríos que se cambian todo el tiempo, pero que está... La verdad no. Pero me lo dejo ahí de tarea. Si quieres, yo canto un poquito de esta canción de Galicia. Está en gallego, que es una mezcla, ¿no? Como entre español y portugués. Río verde, río que ten tantas cores, tantas como río leva, así son los meus amores. Continúa, pero no voy a continuar por ahora. Muchas gracias y muchas gracias por la inspiración. A todos les invito a que visiten la página de la Foresta Collective. Y yo creo que esa también era la otra pregunta que nos faltó, cómo se hace para participar y bueno, cómo haces todo esto de invitar a los colaboradores. Porque eso me pareció muy interesante cuando yo participé, ¿no? Sí, normalmente las colaboradoras y colaboradores los invitamos porque nos inspira su trabajo. Y esto fue cuando os hemos invitado con Amaury, Lázaro y Jonathan, porque nos hemos conocido contigo, ¿no, Juliana? Y con Amaury. Y entonces son invitaciones directas, pero luego hay invitaciones abiertas. Entonces todo el mundo que quiere juntar los recorridos estacionales, o también tenemos
lo llamamos Lifescapes Dojo, que son como espacios de práctica colectiva. Una vez al mes nos juntamos también online de momento, y ahí todo el mundo está bienvenida. No son gratuitas las cosas que estamos haciendo, porque nuestro trabajo es nuestro trabajo de verdad. No estamos sostenidos por ninguna institución, entonces también es una parte de nuestras investigaciones son modelos económicos o cómo se puede vivir en este mundo económico también, y cómo, qué alternativas hay. Entonces, por eso quiero también decir que siempre encontramos caminos también con las personas que no pueden pagar las entradas. Siempre hay otras posibilidades también, pero al mismo tiempo es nuestro trabajo de verdad, ¿no? Es como intentamos funcionar en el mundo económico como foresta, como un híbrido que no sabemos qué es, pero que está intentando trabajar en estos distintos niveles. Pues muchas gracias por mencionar esto último, que siempre es un desafío incorporar este gemelo económico. Sí. Pero está ahí y definitivamente tenemos que hablar sobre eso. Ahora sí, me estoy despidiendo con un gran agradecimiento para ti y invitando a que regresen el próximo lunes a Académicas. Mucho gusto y hasta la próxima. Gracias, gracias Sabina. Gracias, un abrazo. Un abrazo.